Buenas tardes. Noticias NBI le puso el ojo a la movilidad en el municipio de Chaparral. Y para iniciar, me encuentro aquí cerca al semáforo que está ubicado en la carrera octava con calle séptima, en pleno centro de la ciudad de Chaparral. Como pueden observar, este se encuentra en mal estado. Lleva así ya un año. Como pueden observar, en estos momentos se encuentran aproximadamente 30 motos parqueadas ocupando la mitad de la vía, realizando así trancones, mala movilidad y por lo visto no se han percatado de esta señalización. Trancones como estos son vistos en este sector día a día. Nos encontramos en la carrera sexta con calle séptima, en la plaza de mercado. Allí se encuentra también uno de los puntos críticos en la movilidad de nuestro municipio. Y hablamos con la profesional Kelly Gutiérrez Gil, la encargada de la oficina de tránsito en este municipio, y esto fue lo que nos... Como tal, recomendaciones para la comunidad chaparraluna en cuestiones de movilidad y seguridad vial. Pues yo creo que he sido muy reincidente en el tema, y pues sin embargo recordarles que así no haya en este momento lo que es policía de tránsito, tenemos la inspección de policía quien está encargada en temas de tránsito. Entidades financieras, uno no debe parquearse en las entidades financieras. Tenemos sitios religiosos, tenemos las zonas hospitalarias. En este caso, podríamos zona urbana de Chaparral, hospital, San Juan Bautista, los bancos. Generalmente se hizo muchos operativos en el tema de Bancolombia, Davivienda, Banco Agrario. Para el momento no hay policía de tránsito en el municipio de Chaparral. Ante esto hizo referencia a Kelly Gutiérrez, la encargada de la oficina de tránsito en dicho municipio. Si bien es cierto, la policía de tránsito se fue, entonces sería muy bueno que nosotros tampoco se nos llevaran la prudencia, la cultura ciudadana. La gente discapacitada, ellos tienen que tener mayor protección, entonces de nosotros depende también que dar paso al cambio y al pensamiento de ese tipo, de andar por las vías públicas. Bueno. Tratar de que la velocidad sea de 30, porque a veces se congestiona, hay horas picos, mucha motocicleta, empezaremos a utilizar los parqueaderos. Reitero, Chaparral está en un tema de cambio, volviéndonos ciudad, y no podemos seguir por el tema de la falta de cultura. Los que tengamos ahorita niños pequeños, empecemos a educar en ese término. Ya hay personas mayores que ya no las podemos cambiar, pero por lo menos crear conciencia nosotros, y yo creo que la juventud y ustedes que en este momento están utilizando un medio para dar a conocer la noticia y tratar de ser muy profesionales en el tema, muestren las buenas intenciones, la buena cultura y tratar de ser mejores. O sea, nosotros debemos de estar Chaparral y Chaparral de los grandes, con tres expresidentes, con un ex magistrado de altas cortes, con un ex fiscal. O sea, somos grandes en pensamiento. Entonces, así como somos grandes pensadores en ciertas carreras, seamos grandes pensadores en temas culturales. Según datos de la Dirección de Tránsito en el municipio de Chaparral, actualmente se encuentran registrados aproximadamente 4.000 motocicletas, 720 carros de transporte público y 905 de particular. Cabe resaltar que muchos de los vehículos que transitan y se encuentran en este municipio no están registrados aquí, sino en las diferentes ciudades de Colombia. Me despido desde la avenida Simón Bolívar, Paola Quiñones, para Noticias NBI.